amargo. Amargo, yo creo que perdimos dos puntos muy importantes en las aspiraciones de inicio de torneo. Pero bueno, es fútbol, hay que entender que hay que mejorar, que estamos todavía cometiendo algunos errores y que tenemos que mejorar. Porque en un partido que haces tres goles, normalmente el rival podrá decir lo mismo, pero un partido que haces tres goles ofensivamente es para ganarlo y pues recibir tres es demasiado. A veces situaciones que se presentan en el partido, yo la primera que llega fue gol, entonces también hay que tener atención, habíamos llegado por todos lados, tenemos que terminar mejor jugada, los centros no son centros nomás por tirar centros, en el segundo tiempo si se dieron cuenta ya tiene otra intención el centro, ya el movimiento del delantero es otro, pero creo que estábamos pensando que íbamos a en cualquier momento meter gol y no fue así, nos los metieron primero y eso sí nos complicó. No me gusta hablar de mala suerte, pero también van tres partidos, tres autogoles que van para otro lado y son goles. O sea, si me dijeras va para gol y le desvió un compañero, pero dos de Sinaloa y ahora ya no se nos ha cargado. Pues sí, mira, a recuperar puntos. El año pasado llevamos 3 de 9 y acabamos 7 arriba. Ahora no es el parámetro del año pasado, ya pasó. Es historia. También es historia hoy el 3-3, ya fue historia. Igual perdimos. Nosotros tenemos que dedicarnos, te digo, a saber trabajar los partidos, a saber jugarlos bien y sobre todo a saber ganarlos, ¿no?